bienvenidos al canal, mi nombre es Natalia y en redes sociales podéis encontrarme como Paso a Paso Blog, que os dejaré por aquí por si queréis verme. Y hoy os voy a enseñar un mega haul, todo de Shein, únicamente prendas de Shein. Es un vídeo en colaboración con Shein y lo que he querido hacer a la hora de hacer el pedido es seleccionar cosas muy distintas. He cogido cosas para casa, por ejemplo, para fundas de almohada, de edredón y de todo esto, un poco para que veamos la calidad que tiene. He cogido cosas para el gimnasio, un pijama, prendas de abrigo, un poco variadito, para que entre todos podamos ver las calidades, si merece la pena, si no merece la pena y todo lo demás. También os iré diciendo las tallas que me cogí y, por supuesto, os lo iré enseñando como siempre os he enseñado. Así que no me enrollo más y empezamos. Bien, la primera cosa que os quiero enseñar es el conjunto que llevo puesto, que lo siento mucho, pero no me pude resistir y ya lo he estrenado. Como estaréis viendo en las imágenes, es un conjunto de canalé, un canalé un poquito grueso, en color azul clarito. Es muy gustoso, muy calentito, la calidad merece muchísimo la pena. El pantalón es de tiro bastante alto y un poquito corto. Para llevar con Converse, por ejemplo, va perfecto. Y en la parte superior, como veis, tiene una capucha con cordones aquí, que son ajustables, de manguita larga, y la verdad es que es muy maravilloso. A mí este conjunto me gusta mucho. Por cierto, os voy a dejar los links a todo en la cajita de descripción y además tenéis un 15% de descuento adicional a todo con el código que también os dejaré en la cajita de descripción, que si no me equivoco es 4PASOA15. Pero bueno, todo os lo dejo en la cajita de descripción. Luego, mi americana negra, la cual adoro y usaba un montón, se me ha roto ya de tanto uso. Entonces me he cogido esta un poco para tantear la calidad en Shein y la verdad es que está fenomenal. Me gusta mucho porque tiene la doble botonadura que le da un toque como un poquito más elegante. Tiene la solapa, bolsillitos en los laterales y la calidad es muy buena. También es cierto que lo escogí de la marca Shein Premium, que es como de una calidad un poquito superior, y me cogí la talla S. Esta la verdad es que os la recomiendo un montón. Prendas de punto, ya lo veréis, me cogí un montón, primero porque me gustan, segundo porque es lo que más uso, sobre todo para estar por casa, y en tercer lugar porque ya sabéis que los conjuntos me rechiflan. Entonces, en beige me cogí este conjunto, que es de una camiseta con escote palabra de honor, que no soy yo muy fan del escote palabra de honor, pero como va con la chaquetilla a juego, pues la verdad es que me gusta mucho la combinación, creo que queda muy bien. Es de también bastante buena calidad, muy muy razonable. Los botoncitos los tiene en color blanco y esto me encanta para combinar con prendas súper básicas como unos jeans negros o unos jeans normales o un pantalón blanco. La verdad es que le veo muchísimas posibilidades y luego le ponemos una cazadora vaquera o una americana, un trench, un abrigo. Yo es que a las prendas de punto la verdad le veo cientos y cientos de posibilidades. Otra prenda de punto que me encantó, y además es que yo soy muy fan de vestir de colores claros en invierno y en otoño, es este suéter. Calidad muy muy top, os lo recomiendo muchísimo. En este me cogí la talla S, como veis tiene cremallera en la parte frontal, tanto para llevarlo como más subidito, como para llevarlo, bueno, pues con el cuello bajado básicamente, de manguita larga, que además en la parte de los puños se ajusta bastante, entonces hace que la manguita quede un poco abullonada, y para combinar con prendas en la parte superior un poquito más ajustadas queda muy 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 bien. Bien, lo que os comentaba, también me pedí un pijama porque quería tantear un poquito las calidades y enseñaros también a vosotros, y la verdad es que la calidad muy muy bien. Cogí este en Burdeos, que es ajustable en la parte superior. Es larguito y bueno, la parte bonita realmente es la superior, que tiene este ribete en color beige y en el bolsillito pone Love. Todo esto con botoncitos y yo me cogí la talla M. La verdad es que para ser un pijama me sorprende mucho mucho la calidad, me gusta mucho. Anda, y no me había fijado, en las manguitas también tiene un mensaje. Vale, ropa de deporte, porque también quería un poco probar calidades, sensaciones y tal, y me pedí este conjunto. Todavía no lo he estrenado porque quería esperar a enseñaros las prenditas a vosotros, pero tiene muy buena pinta. Este es el top en Burdeos,
con la parte elástica de color blanca, es una sujeción media baja, francamente. O sea, tampoco creáis que esto os va a sujetar un montón, pero bueno, que está bastante bien de calidad. Y luego la parte inferior es esta, con elástico en la parte superior también, esta franjita en, bueno, al tono con el top, y luego toda la malla es negra, que yo la verdad es que prefiero las mallas negras y bien tupiditas. En esto yo me cogí la talla, que no os puedo decir porque no... Ah, la talla S. Esta es una de las cosas que más me gustan de todo el haul, que es esta chaquetilla de punto. Sí, es también beige, pero no me diréis que estos detalles con estas cerecitas en gris y en rosa no son una monada. La calidad muy muy bien, me gusta mucho, tiene todos los botoncitos, además es bastante larga, que últimamente estamos viendo el punto que se lleva como más cortito, y eso a mí no me termina de agradar del todo. Me gusta cuando son un poquito más largos, no que tapen el culo por completo, pero a la mitad o un poquito más arriba, que no sean tan cortitos, ¿sabéis? Y esta chaqueta cumple con los requisitos, y la verdad es que la calidad genial, y lo hay disponible en varios colores. Esto es talla única. Vale, también quiero enseñaros esto que me ha encantado, de verdad, que la chaquetilla que os acabo de enseñar y este plumas es lo más de lo más. Bueno, ahora mismo no lo estaréis apreciando bien porque es demasiado grande y no me entra en pantalla. Estoy intentando ver la talla. A ver... Vale, me he cogido la talla S. Es como de polipiel. Abriga un montón, favorece un montón, queda muy muy bien y yo le veo un montón de posibilidades. Además la calidad es buenísima. De verdad que me gusta mucho. La única pega que le veo es que el cuello es bastante subido y cuando llevamos maquillaje, pues esto me da la sensación de que se va a ensuciar bastante. Desconozco si lo había de otros colores, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta tanto el beige que ya veré cómo soluciono este tema. ¿Adivináis, no? Sí. Otro conjuntito, es que he aprovechado para coger estas cosas bonitas que de normal yo no me compro, y que ya que voy a colaborar con Shein, pues cogerme estas cosas que me gustan y que son como más capricho. Y es este conjuntito en rosa, que es como de perito, muy amorosito, muy gustosito, muy muy todo, me encanta. Y luego este sería el top con la tirita muy muy fina. Ya os digo que no me suele gustar en invierno llevar cosas como de tirantes porque no me tiene ningún sentido porque hace frío, pero como va combinado con la chaqueta, pues está guay porque así no nos molestan dos mangas largas, que eso siempre es un poco más de rollo. Y en este caso me cogí la talla S también. Si en algo no os he dicho la talla, siempre me cojo talla única cuando no hay más talla, obviamente, y la talla S. Eso es normalmente lo que me suelo coger. Y por último, me he cogido este trench, que también es de la sección premium de Shein. Me cogí la talla S en color camel. Es bastante largo, una tela muy muy dura, de esas que abrigan y se nota. Lo estaréis viendo mejor en pantalla porque ahora mismo no os lo puedo enseñar bien, pero bueno, que sienta muy bien. Me gusta mucho el hecho de que sea tan larga, porque a mí los trench me gustan bastante larguitos para que tener esa sensación de confort, todo abotonado, además con doble botonadura, y es muy elegante y muy resultón. Este también me ha gustado un montón. Y por último, pero no menos importante, os cuento. Me he cogido dos conjuntos de, bueno, de fundas de almohada, de edredón y de todo esto. Este, que es reversible en color rosa y gris, que tiene bastante buena pinta. Y en concreto, a ver si os puedo decir las medidas, me lo cogí de 160 x 220. Bueno, y con esto de hacer la prueba también me lo he cogido en blanco, en las mismas dimensiones, y a ver qué tal. Todavía no lo he puesto porque esto tengo que lavarlo, pero ya os lo enseñaré pues más adelante, o si me seguís por Instagram pues lo dejaré por aquí, os lo compartiré en stories. Pero bueno, tiene bastante buena pinta, así un poco por lo que he podido tocar y tal. Tiene bastante buena pinta en cuanto a calidad, así que todo parece ir bien. Bueno, y hasta aquí mi mega haul de Shein. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado. Dejadme en comentarios cuál ha sido la prenda que más os ha gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, que para mí es muy, pero que muy importante. Y os mando un beso enorme, gigante, gigante. ¡Muah!